Bueno, en este trabajo que hemos hecho, en esta campaña que hemos identificado varias problemáticas que aquejan a la localidad y hemos identificado diferentes propuestas. La primera y la más importante que hemos tratado de sacar adelante es el tema de bienestar animal. Hemos venido haciendo jornadas de bienestar animal, jornadas de esterilización en todos los barrios de nuestra localidad. Y cuando lleguemos a la Junta Administradora Local, planeamos seguir con nuestra bandera animalista para que aquellos que no tienen voz y sus dueños puedan defender sus intereses ante no solo la Junta Administradora Local, sino el Consejo Distrital y la Administración Distrital, para que podamos llevar bienestar a estos animalitos. Queremos seguir haciendo jornadas de bienestar animal gratuitas en los barrios de nuestra localidad. Queremos impulsar la propuesta del concejal Juan Camilo Fuentes de tener una ambulancia, una patrulla animal por localidad y todos estos proyectos que puedan llevar a estos animalitos a tener la mejor vida posible. Bueno. Sí, el proyecto de medio ambiente bandera que tenemos es justamente la diferenciación de las basuras en cada sector de nuestra localidad, en cada conjunto, en cada edificio. Quisiéramos llevarlo en estos 4 años a cada apartamento. ¿Para qué? Para que cuando los camiones de la AAA pasen por nuestros barrios, no cojan las bolsas con las basuras mezcladas y las echen al camión, y así podemos mejorar el reciclaje y mejorar justamente el tema del medioambiental en la ciudad, que se ha visto muy afectado en estos últimos tiempos. Bueno, ¿cómo incluir el tema de la cultura ciudadana? Bueno, sí, el tema de la cultura ciudadana, ya vemos que aquí en Barranquilla, gracias a Dios, hemos avanzado mucho en estos 12 años. Tenemos en infraestructura muchas cosas, escenarios deportivos, arroyos, parques, pero ¿qué vemos? Por ejemplo, con los arroyos, cada vez que viene un aguacero y pasa lo que era un arroyo por esta zona, quedan las basuras en las rejillas ahí tiradas. La gente tira las basuras a los arroyos y eso no lo podemos permitir. Tenemos que hacer campañas de cultura ciudadana para que la gente, para que los barranquilleros que aman a su ciudad tengan en cuenta que estas obras perduren en el tiempo y así tengamos mejor bienestar para todos. Lo mismo pasa con los escenarios deportivos. Cada vez que juega el Junior, el Estadio Metropolitano, por ejemplo, queda lleno de basura. O los parques, cada domingo quedan llenos de basuras y los lunes en la madrugada las personas de la AAA tienen que hacer doble esfuerzo recogiendo todas las basuras que quedan. Así que una de las propuestas, por ejemplo, de Jaime Pumarejo es más basuras, pero a más basuras sumarles más conciencia ciudadana para sacar adelante todos estos proyectos que nos han dado durante 12 años y nos seguirán dando en 16. ¿Cómo aprovechar el potencial turístico que tiene la localidad? Bueno, en Río Mar tenemos el cuerpo de agua más importante de Barranquilla, que es la Ciénega de Mallorquín. En estos 4 años, si Jaime Pumarejo es elegido alcalde de Barranquilla, vendrá un proyecto importantísimo con senderos turísticos, turismo ecológico y una reformación a las playas de Puerto Moncho. ¿Qué queremos nosotros? Que ese dinero que se va a invertir, que van a invertir los turistas que van a la Ciénega de Mallorquín, que van a las playas de Puerto Moncho, queden también en los barrios Las Flores y La Playa, que son los más cercanos a esto. Queremos impulsar proyectos de emprendimiento en los barrios, gastronomía, por ejemplo, que es tan importante en estos dos barrios, para que la gente, las familias de nuestra localidad, las familias de estos dos barrios salgan adelante y así puedan no solo llevar bienestar a su familia, sino también que el barrio salga adelante. ¿Quién es Alejandro Botero y cómo ubicarse en el tarjetón? Bueno, Alejandro Botero es un joven de 21 años que estudia quinto semestre de Ciencias Políticas, muy interesado en servir a la comunidad, muy interesado en todos los temas sociales, que quiere brindar una renovación y que quiere brindar una nueva fuerza a la Junta Administradora Local de Río Mar, que junto a muchos jóvenes que ha venido trabajando con él, hemos sacado adelante muchos proyectos y queremos seguir haciéndolo por estos 4 años. Y Alejandro Botero se identifica en el tarjetón con la sede del Partido Conservador y el número 81 para este 27 de octubre.